El gobernador Guillermo Padrés planteó el interés de Sonora en trabajar de la mano con productores y federación para ampliar los tratados comerciales con Japón y otros países asiáticos, con el fin de dar mayor impulso a la importación y consumo de la carne de puerco en esta región. Un apoyo decidido daría estatal a los productores sonorenses que exportan carne de puerco a Japón, en una reunión que sostuvo con ellos y con los empresarios japoneses que importan el producto a ese país. Actualmente el 78% de la carne de cerdo que se exporta de México a Japón proviene de Sonora y el país ocupa el cuarto lugar en exportación de este producto, después de Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. Ante ello, el gobernador Padrés refrendó el interés del gobierno de Sonora en trabajar de la mano con productores y federación para que se amplíen los tratados comerciales con Japón y otros países asiáticos, para dar más impulso al consumo del producto e incrementar las oportunidades para los productores sonorenses. Nuestros productores aquí presentes y las miles de personas que están detrás de todos ellos tienen todo el apoyo del gobierno del estado de Sonora, de mi gobierno y al igual, así lo sé, el apoyo del gobierno federal, el gobierno de México, indicó. El estado de Sonora es ejemplo en el país en lo que respecta a exportación de cerdo y la carne porcina de la entidad es reconocida a nivel mundial por su calidad, sabor e higiene. Importadores del producto en Japón aseguraron que la carne de cerdo sonorense tiene un mejor sabor que la de otros lugares y recomendaron que se siga alimentando a los puercos con trigo, como se ha venido haciendo, pues le da un toque especial al producto. El gobernador Padrés agregó que hay mucho interés en reforzar también la relación entre productores de cerdo y productores de trigo para que se le siga alimentando al ganado porcino de esa manera y se pueda continuar con la importación de carne de cerdo de calidad superior. Antes de la reunión con los empresarios importadores en Japón, el gobernador Padrés sostuvo una comida de negocios con los exportadores sonorenses, con quienes habló de las estrategias para darle mayor impulso a la actividad. También se hizo un recuento de la situación actual de la porcicultura en Sonora y se planteó la meta de generar más apoyos e incrementar las oportunidades de exportación. En la reunión participaron los empresarios sonorenses Jorge Mazón, Carlos Patrón Sansor, Alejandro Mazón, Jesús Huerta, Luis Salido, Vicente de Jesús Bijuet, Luis Enrique Acosta, Miguel Olea, Joaquín Burs y Raúl Silva Ray Sánchez. Por parte del gobierno de Sonora, el gobernador Padrés estuvo acompañado por Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, Lorenzo Galván García, subsecretario de Comercialización de la Secretaría de Economía, Enrique Ruiz Sánchez, director general del Consejo de la Promoción Económica de Sonora y Agustín Rodríguez Torres, secretario particular del Ejecutivo. Después de las reuniones de trabajo, el gobernador Padrés y la comitiva que lo acompaña acudió a una recepción de bienvenida por parte de Zagarpa y ProMéxico. En la recepción, el mandatario estatal tuvo oportunidad de continuar estrechando relaciones con empresarios japoneses, sonorenses y de otros estados de México. Esta recepción es una tradición en Tokio que Zagarpa realiza cada año el primer día del festival FODEX y premia a clientes japoneses por su trabajo con empresarios mexicanos. En esta ocasión se invitó al gobernador Padrés al estrado a hacer la entrega de los premios en su carácter de invitado de honor junto a Juan Barrio Aguirre, presidente de México Calidad Suprema, Juan Fernández del Valle, director en jefe de Acerca y Claude Heller, embajador de México en Japón. Quiero también puntualizar que nuestros productores aquí presentes y los miles de personas que están detrás de todos ellos tienen todo el apoyo del gobierno del estado de Sonora, de mi gobierno, y al igual, que así lo sé, el apoyo del gobierno federal, gobierno de México, y lo van a seguir teniendo y lo vamos a mejorar para que la actividad de producción de puerco y de cerdo en el estado de Sonora crezca. Estaremos como gobierno detrás de nuestros productores, apoyándolos, tienen planes de expansión muy importantes, muy interesantes, y vamos a participar de la mano con ellos, porque ellos ven, al igual que nosotros, un potencial muy grande aquí en Japón. Y este proyecto de expansión y de fortalecimiento, de fortalecer a nuestros productores y las inquietudes que ustedes nos vierten en este momento, hago el compromiso de planteárselos directamente al presidente de la República para poder tener una respuesta más rápida y reiterarle pues que mi gobierno está en puertas abiertas, que estoy a sus órdenes y muy agradecido por el trato que se nos ha dado aquí en Japón y el trato que se le ha dado a nuestros productores. Para Absun TV Noticias, Alejandra Ibarra.